si nos imaginamos un polígono, un terreno de unas 100 hectáreas, por ejemplo, con la normatividad original nos permitía 50 viviendas en grupos, ¿sí? Separados entre sí, con área verde, etc., ¿no? Eso es lo que es factible. Con la nueva normatividad se permiten 200 viviendas. Las viviendas, esto nomás es para mostrar la cantidad de vivienda que cabe ahí, no tiene que tener exactamente esa distribución. Ahora, para conjuntos plurifamiliares, otra vez mostramos lo del reglamento anterior, pero en el vigente ahora se permiten 5 viviendas por hectárea, en si es plurifamiliar. Eso significa que nos permitiría 100 viviendas en el mismo predio. O sea, cambiamos de 10 viviendas posibles a 100. Y luego dice, el 70% es de área agrícola. O sea, repito, no es lo mismo cuánta superficie libre dejas, que es un coeficiente de ocupación, a cuántas viviendas vas a poner ahí. Entonces, en el 30% del predio vamos a meter todas estas viviendas. El detalle es que el reglamento no nos dice el tamaño del lote, ¿sí? A diferencia del otro. Entonces, pues haciendo un ejercicio, tratamos de meter las 100 viviendas ahí y vemos que apenas sería factible si nos vamos a dos niveles. O sea, una vivienda arriba de otra, viviendas independientes, que en un carácter campestre pues no es adecuado. Entonces, si vamos al ejemplo anterior, este se lo mostré hace unos momentos, que cabían 100 viviendas, ahora si es plurifamiliar, cabían 500 viviendas en mucho menos espacio, porque dicen que están dejando 70% de área agrícola. Entonces sería toda esta cantidad de vivienda. Obviamente pues no cabe si es vivienda en un solo lote, quedaría demasiado compacto. Me han dicho, se me hace exagerada tu imagen, me han comentado. Es que simplemente yo lo que estoy haciendo es que estoy representando gráficamente lo que dice el reglamento, ¿sí? Si se permiten 5 viviendas por hectárea, pues ahí está. Eso es, ¿sí? Bien. Para hoteles, la densidad antes era de 2 cuartos por hectárea. Por ejemplo, si tenemos una superficie de 5 hectáreas, caben 10 cuartos. Perdón. En el nuevo reglamento se permiten de 25 a 50 cuartos por establecimiento. Y el lote tiene que ser de 50.000 metros cuadrados mínimos, son 5 hectáreas. Entonces, de pasar de 10 cuartos, ahora son factibles 50. Y dejan el 50% de área agrícola. Bien. Continuamos con el reglamento, ya pasamos las densidades. Este artículo es muy interesante porque, de acuerdo a la ley de desarrollo urbano del Estado, se tiene que seguir todo un procedimiento para cambiar los usos de suelo. Entonces, se elimina este párrafo del reglamento que estaba originalmente, que decía, los usos y destinos del suelo prohibidos en el programa solamente podrán ser cambiados o permitidos o condicionados mediante la modificación a dicho programa de conformidad al artículo 82 de la ley. Esto decía antes, ahora ya no lo dice. ¿Qué dice el artículo 82 de la ley? Es la ley de desarrollo urbano del Estado. Dice, el procedimiento y términos para el trámite de la resolución de modificación, que es lo que se hizo, ¿sí? Modificación o cancelación de un plan, programa o de una declaratoria, serán los mismos que se observan para su formulación, aprobación, publicación y registro. ¿Qué es lo que dice este artículo? Si quieres modificar la ley, tienes que hacer una consulta pública, publicar el proyecto oficial del Estado, todo un proceso muy largo. Entonces, esto ya se quita del reglamento que se aprobó. Bien. Ahora, esto también está interesante. En el reglamento aprobado, los usos prohibidos son los que son incompatibles al reglamento, porque antes decía al programa, no, pero ahora al reglamento. Pero el reglamento no incluye criterios que definan la incompatibilidad. Antes, con el reglamento vigente, decía, los usos son incompatibles de acuerdo al programa, y el programa pues tenía una matriz de compatibilidad, traía unos planos, ¿sí? Traía toda una normatividad.
Pero como eso ya lo quitaron, ya dice que eso ya no es válido, dice que lo que es compatible o incompatible lo vamos a determinar a lo, de acuerdo a lo que diga el reglamento. Pero el reglamento ni siquiera define, para empezar, qué es incompatible y qué es compatible. Ni tiene mapas, ni tiene matriz de compatibilidad, no tiene nada. Entonces, ¿cómo se va a definir si un uso es o no compatible? ¿Sí? El reglamento dice, los usos prohibidos son los que por sus características se consideren incompatibles o contrarios al reglamento. Pero el reglamento no dice, esto es incompatible con esto, este uso con este. Algo típico de un programa, programa que ahora elimina, o que quieren derogar. Hay un cuerpo que se llama la Comisión del Desarrollo Integral, que es un cuerpo consultivo, no es ejecutivo, es consultivo para el Valle de Guadalupe, y estaba integrado por todos estos elementos. Presidente municipal, el secretario de Administración Urbana, el director del IMIT, el administrador regional, secretario de Turismo del Estado, un representante de las instituciones de educación superior e investigación, delegados de Francisco Zarco, el Porvenir y San Antonio de las Minas, un ciudadano de las mismas tres delegaciones, el presidente del Comité de Aguas Subterráneas del Valle de Guadalupe, ciudadano por Provino, Amigos del Valle, Sistema Producto Vid, Sistema Producto Olivo, de los ejidatarios, y finalmente por parte de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Bueno, ok, de todos estos integrantes se quita al director del IMIT, al de las instituciones de educación superior y investigación, delegados y ciudadanos de las delegaciones, se eliminan también. Provino y Amigos del Valle se eliminan. Los ejidatarios se eliminan. Y de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Ensenada también se eliminan. Y entra un regidor coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología y un representante ciudadano propuesto por organismos no gubernamentales relacionados con el desarrollo, la promoción y vocación del Valle de Guadalupe. Así dice. Bien, este ya queda integrado ya en la comisión. Ahora, el reglamento aprobado, las autorizaciones o modificaciones de uso del suelo deben de realizarse conforme al reglamento, no al programa, como que hemos comentado, diciendo, los estudios, dictámenes administrativos y o acuerdos del ayuntamiento para autorizar o modificar los diferentes usos del suelo en zonas y predios deberán realizarse conforme lo marca el presente reglamento. Y finalmente, la figura de estudio de impacto urbano, que era una figura técnica que nos ayudaba a tomar decisiones con respecto a usos del suelo, ya no existe, lo quitan y más bien dejan a la Secretaría de Administración Urbana que decida sobre estos problemas técnicos. Es todo.